El Espíritu Santo comienza percibiendo tu perfección, como sabe que esa perfección es algo que todos comparten. La reconoce en otros y así la refuerza tanto en ti como en ellos. Gracias María Natalia por compartir. Gracias Jacqueline por estar aquí también. ¿Cuánto dura un instante? Dura el tiempo que sea necesario para restablecer la perfecta cordura, la perfecta paz y el perfecto amor por todo el mundo, por Dios y por ti. Por eso es un llamado a la experiencia. Esto puede ser realmente en un instante. No es necesario más. Sí, cuando se habla de que no hay tiempo, se trata de eso. Se trata de dejar esa voz que te lleva al pasado, trayéndote cosas que creíste, las reconoces como errores y como dolor, y te llevan para ahí, y esa voz te lleva y te lleva. Y la otra voz que te pone ansiosa porque querés tener un contexto espectacular para poder ser feliz. Y es una locura, es una demencia. Esa voz es justamente la que nos aleja de nuestro ser. Eso no es verdad. Eso es una ilusión. Eso es un sueño. Y si bien aún seguimos soñando hasta el último día, nuestro único propósito en la llegada aquí a esta carne es servir. Y si servimos, que es simplemente estar en amor y expandirlo, el sueño se vuelve feliz, se vuelve útil, se vuelve hermoso, se vuelve fácil. Y lo único que nosotros queremos desde acá es decirles que sí se puede, y que no es llegar hasta aquí, no, es ahora. No hay tiempo, no hay lugar. Es ahora, en la decisión en tu mente de decir: quiero escuchar la voz que habla por Dios, quiero escuchar la voz que habla por el amor, quiero escuchar la voz que habla por mi corazón. Y es eso lo único que eres, no eres otra cosa más que eso, no somos otra cosa más que eso. Entonces, es simple, es una pequeña cuota de buena voluntad. Me encanta esa frase en el curso de milagros. Y la otra que me encanta es que lo único que nos pide nuestro hermano mayor, que ya lo vivió por nosotros y que ya no sabe cómo decirnos en el curso de que lo vivió por nosotros y que ya está, que nos dejemos de joder. Bueno, él dice, lo único que les pido es volver a elegir. ¿Cuándo? ¿Dentro de 3 años? Cuando se supone, no, ahora. Y en el cúmulo de lecciones durante el día vamos entrando en la luz, que no es otra cosa que es la facilidad del ser, porque todo se da en la luz. ¿Qué es la luz? No es algo, un foco que te alumbra de afuera. La luz es estar en amor, y eso se expande en cada célula de tu cuerpo, y tú vas a traer justamente lo que eres tú, por ley de atracción, que eso no está en discusión. Entonces, es tan simple, lo miras por cualquier lado que lo mires, y siempre te va a dar la misma ecuación. Sé amor, nada más. ¡Wow! ¡Qué emoción! Estamos totalmente conmovidos acá. Esto es una posibilidad enorme, enorme. Así que gracias, gracias, gracias. Gratitud enorme. Sí, estamos realmente en gozo por poder compartir. Simplemente por poder compartir. El amor. No hay forma que sea parcial. El amor es todo. Solamente quiero agregar eso. El amor es 100%, incondicional. Si tú miras distinto a uno de tus hermanos, si traes un juicio, estás lejos del amor. Y eso, solo es 100%. Es realmente emocionante
todo lo que estamos viviendo, para mí es la realidad del sueño, en el amor de Dios y de mis hermanos. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias. Y ser, hermanos, completamente ser desde su corazón, ser, tratar de encontrar esa plenitud, ¿no? Que ya somos esa plenitud. Y bueno, expandir y sentarse en el trono del ser, ¿no? Del ser unido a mi Padre. Y todos juntos. Gracias. Muchas gracias. Una mente libre que no juzga. Una mente libre solo puede amar. Yo no quiero perder esta oportunidad, este primer programa, para agradecerle a mi amada Quan Yin, que fue la que me guió hasta este lugar, y a nuestro hermano Jesús, que hizo posible todos los medios para que hoy esta tierrita esté aquí con nosotros, ¿no? Entonces a esa hermosa luz que nos ilumina, gracias, gratitud total, total, total. Y bueno, se nos va terminando el primer programa. Y bueno, y como decía, quiero retomar para cerrar lo que decía Jasmine de esta tierrita, de que Perfecto Amor también es un espacio físico en Minas que está comenzando, está realmente en sus inicios, en la parte manifiesta, en sus inicios, pero ya lleva un tiempito. Hay un grupo bastante grande de hermanos, grande de corazón, fundamentalmente, que nos acompañan y estamos materializando juntos esta idea de establecer un lugar físico para la reunión, el encuentro, la sanación. Y bueno, simplemente estar juntos para que se caiga todo el sueño, se caiga el miedo, se caiga la limitación, porque la limitación es separación. Si estamos juntos, rompemos la separación. Entonces, bueno, les queremos también recordar que tenemos algunos medios de comunicación, que es el Facebook de Perfecto Amor. Ahí estamos compartiendo todo lo que va surgiendo. También tenemos un WhatsApp activo, bastante activo. Sí, bastante activo, y ese como que tiene los entremeses, ¿vieron? O sea, van a empezar a ir ahí, bueno, el los sábado off, cortamos el monte. Los off the record. Claro, todas esas cosas así. Bueno, el que quiera estar en ese grupo avise que va a estar el número ahí, amor. No, pero nos pueden pedir a nosotros por mensaje privado en WhatsApp, perdón, en Facebook, o bueno, por aquí mismo, en cualquier forma de contacto. Sí, nos pasan su celular y yo los agrego. El grupo se llama UCDM Perfecto Amor. Ahí pasamos las lecciones del día, un audio también. Creo que se está pasando también una ayuda de YouTube, de un maestro que es muy práctico. Y bueno, y yo estoy acompañando al grupo con la bajada a tierra, digamos, del ejercicio del día, de la lección del día, como para poder llevarlo al cotidiano. Y estoy también leyendo el texto, ¿sí? Voy ya por el capítulo 5. Y bueno, eso sucede en el grupo y bueno, siempre hay a veces pequeños intercambios. No es para pasar ni cartelitos, ni promociones, ni pedidos de ayuda. Se limita a esto que les comenté. Bueno, también estamos inaugurando un canal de YouTube en donde van a quedar estas grabaciones. Y bueno, también invitarlos al sábado a las 9 de la mañana. Vamos a hacer la segunda emisión. Vamos a quedar por el momento con el jueves a las 20 y los sábados a las 9, haciendo una emisión cada vez. Bueno, ahora estamos haciendo la introducción, presentando un poco, pero después de a poco nos vamos a meter un poco más en el curso, en la lectura del curso, en compartir un poco más.
Y en nada, siempre lo vamos a tratar de llevar a la experiencia. Esto no es, como dice Jesús en el curso, no es especulación filosófica, es una experiencia. El amor es una experiencia, Dios es una experiencia, estar juntos es una experiencia. Entonces, nada, de a poco vamos a ir allanando el camino de la mano de Jesús y bueno, de la mano de nuestros hermanos también. Así que, por ahora, Nos vemos el parece. sábado, ¿no? Nos vemos el Les vamos a sábado. contar un poquito más el sábado de que algunas cosas que tenemos pensado hacer acá en este espacio, porque me imagino que habrán preguntas, ¿y cómo va a ser que vamos a ir? ¿Cómo no sé qué, no sé cuánto? Les contamos el sábado, así que los esperamos. Es un gancho para que vuelvan. Bueno, bendiciones para todos y también decirles que estamos completa y plenamente muy agradecidos y totalmente abiertos a lo que sientan. Se pueden comunicar con nosotros para compartir el curso, para venir para acá, para conocer. Está todo abierto, está todo a ser co-creado. Una musiquita. Bueno, nos quedan 20 segundos. Bueno, va una musiquita. Gracias. Los Chao. amamos en perfecto amor. No.